¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En combate complementario, categoría mosca y a cuatro asaltos, se enfrentan en el rincón azul. Quien acusó en la balanza 50 kilos 800, 5-0 800, con un récord de una pelea ganada y por nocaut. Es oriundo de Las Heras, provincia de Mendoza, sangre de campeón, Luciano Chacón. Y en el rincón rojo, quien ayer dio 49 kilos 500, 4-9 500, con un récord también de una pelea ganada. Representa el barrio Santa Marta, de San Fernando del Valle, de Catamarca, Alexis Apaza. Primer round. Epicentro de atención en Catamarca en la noche de boxeo de primera. Ya mucha gente se va enganchando del otro lado. En Luján, Luca de Jesús, Diego Tuiz. Abrazo para el gran Aldo Franco. En el Parque Logístico siguiendo la transmisión. Y tantos otros amigos que están con boxeo de primera ya prendidos con la jornada de los hermanos Corso. Porque no solo peleará el Pac-Man, sino también después de esta pelea Gabriel con Walter Fabián Castillo. En ambos pesajes hubo chispas. Se prepara Marcelo González para comentar. Vamos, Ramón. Segundos afuera. ¡Métale, Ramón! Pelea que promete a estar con los ojos bien abiertos. Relata Martín Perazo. A boxear. Pantalón negro. Bueno. Para el hijo de Chispita, Chacón. Un buen cross. Los colores de la Argentina para el local Apaza. Pablo Chacón es el técnico de su sobrino, pero no vino a Catamarca porque está promoviendo un festival en Mendoza, donde, bien, entre otras peleas, hay una exhibición entre Jonathan Barros y el Cotón Rebeco. Empiezan a revolotear los moscas. En la noche del Fray la cabeza, Martecu, la cabeza, lejos, la cabeza, los metió. Dos. Chacón, la bien cabeza. Parado Chacón. Una pelea para cada uno en el profesionalismo, ambas victorias. Muy bueno. Choque de nuevitos. Respecto al pesaje, bueno, ha regalado mucho el catamarqueño, porque dio 49.500 contra el límite de los moscas, 50.800 de Chacón. Kilo 300 en esta división es mucho. Pelea con los ojos bien abiertos, Chacón. Y está atento al gancho con el sello de Mendoza. La empieza a pasar mejor que el local en el arranque de la pelea. Centro de escena para el mendocino, pantalón negro. Es rápido el hijo de Chispita, no en vano le dicen el rayo. Combina bien, ahora se para de zurdo. Cross de izquierda. Excelente. De zurdo está el local, zurda en punta de Chacón. Maneja el trámite y maneja los hilos de la pelea en el arranque, Chacón. Ambos boxeadores traen buenos récords en el amateurismo. Si hay tiempo, vamos a desarrollarlo. Zurda el pecho. Muy bien. Del boxeador local. Camina hacia la izquierda. Excelente. Hablamos de Apaz Alexis. Chacón se planta. La mete el rayo. Se planta, pasa también. Ajá. Buen trámite de combate. Último minuto. Nos vamos a meter en ese periodo. Poco por buena turno, guardia. El cambio de guardia de Apaza. En la transición lo agarró una linda derecha de Chacón. Zona de quiebre. Responde Apaza, mete una izquierda larga. Buen round. Que hace levantar a Catamarca. Excelente. Estaba en silencio el estadio, se levantó con esa zurda. Estaba en silencio izquierda, porque lo mejor de la vuelta lo ofreció el mendocino. Ahí está el hashtag de boxeo de primera, como para acompañarnos en las redes sociales.
en la pelea principal. Usted también podrá formar parte de la tarjeta de la gente con el código QR doble izquierda arriba de pasa. Lo hizo cabecear a Chacón. Eso. Que va al ataque, mete una izquierda, mete una derecha, mete de vuelta un pecho al cuerpo. Lo da vuelta a pasa. Un buen round. Ascendente de la derecha. Cruzada la zurda, vuelve a la guardia diestra, cambia permanentemente de guardia al local. No me parece oportuno con un boxeador muy veloz como lo es Chacón. Excelente. Detalle estratégico que resalta el comentarista. Buena derecha cruzada por parte de Chacón. Segundo round. Round inicial, velocidad comenzó. Y precisión en el mendocino. A pasa. Bueno. Cuyo técnico es su papá, Julio. Hoy tiene a Joel Corso porque Julio está pasando un problemita de salud que le impide llegar. Le mandamos un gran cariño al reconocido entrenador catamarqueño. Abrazo para la familia. A boxear. Bien. Pantalón negro para Chacón. Pantalón brilloso. Celeste y blanco para pasa al local. Diestro en la guardia Chacón. Diestro en la guardia pasa. Falló a la izquierda abierta. Qué lindo, 1-2 arriba de Chacón. Igual la metió a pasa de réplica de contra. Muy bueno. Es velosa, pasa para la réplica, pero parece más sólido los envíos Chacón. Sólido y preciso el rayo de las Heras Mendoza. 1-2-3 golpes de a pasa. Responde el rayo de Mendoza, mete la derecha. Es guapo. Parejo. Otra diferencia está en el récord corto. Una pelea para cada uno, una victoria para cada uno. Qué la diferencia mano. Es que Chacón la ganó por nocaut y a pasa por puntos. En la noche de Catamarca, linda cross izquierda, de sólida. Cross de izquierda. Enterita entró arriba. Excelente. Y ahora la derecha que entra bien por parte de Chacón. Buen visteo para esquivar a pasa. Ahora el gancho. Alterna golpes los envíos Chacón. Linda presentación del mendocino. Sí. Es rápido, tiene puntería, estilo. Claro. Y cuando va a buscar es agresivo. Y tiene autoridad de ring. Maneja el trámite, excelente. Cruza a la derecha. Atención que pateó la moto, pasa, Sintió la mano, pasa. Se va Chacón, se va. Mal rayos y centellas en el frame a Marto Q. Una derecha recta a la frente, lo puso mal a pasa. Buena guardia. Bien a pasa. Salió esquivando, se agrandó a pasa en los esquives, no en las contras. Excelente. Se levanta la noche en Catamarca. Claro, le festejan todo al local, a los esquives, pero está perdiendo de caso esta vuelta. Gancho de derecha. El que esquiva también es Chacón ahora, le da de la misma medicina. Mira qué linda pelea para abrir la noche tenemos en el viernes. Domina. Prometía y cumplen los chicos. Ambos tienen 21 años. Zurda arriba de Chacón. Se está viendo un buen combate. Buen organizativo de poner esta pelea para arrancar la noche. Ascendente mano derecha. Ahora el cruzado de mano derecha de Chacón. El catamarqueño necesita de la gente y de algún acierto. De algo más. Camina la pelea rumbo a la segunda pausa. Mitad de combate, boxeo de primera. Llegan las maderas del timekeeper. Zurda en punta de Chacón. Otra izquierda de Chacón. Una derecha cortita arriba. Pausa. Tercer round. Luego estuvo penando con una lesión muscular y está reapareciendo. Bueno. Y se está notando eso. En los cruces de golpes. Un año de inactividad para el boxeador local. Buena pesca. Con la producción de torneos, con Bruno Faresi a la cabeza. Con Sopa Mauro, con el gordo Cristian en la dirección, con los muchachos de video, cuatro en cada detalle técnico. Bien. Abrimos la pelea en la vuelta 3. A pasa sintió una mano. Metió una linda izquierda y una linda derecha. Vistea bien. Se amaca bien contra las sogas, pero ahora. El no lo empujé, de... no lo empujé, Chacón. Chacón empieza a ser arrollador. No lo empujé, Chacón, Hay muchas contras que está teniendo a pasa en esta pelea. Empezamos hablando del peso. Muy bueno. Kilo 300 debajo de su rival. La velocidad de Chacón. La inactividad del catamarqueño. Y también está el poder del golpeo del cuyano. No es poco lo del peso. Parejo. Se nota que
hoy está bastante abajo en la balanza, ¿Alejo?, que su rival. No es lo mismo un kilo 300 de mediano a pesado que un kilo 300 en estas categorías chicas. Fíjense el torso, el porte físico de Chacón, el de negro. Cross de derecha. La pasa, parece un papelito al lado. Es un mosca grande, Chacón. Top. Podría dar tranquilamente mínimo. Genial. 1.38. Atrás. Domina el vuelta 3. La afición está en silencio. Delata que anda mejor Chacón, claro, en la vuelta. A lo Maravilla baja a la derecha ahora. Fíjense cómo anda Chacón. Excelente. Con ese gesto de Maravilla Martínez. Ahora vuelve a levantar la guardia. Está trabajando menos Chacón, pero cuando lo hace llega y además lastima. Ajá. Por eso domina estratégicamente y psicológicamente esta pelea. Metió una buena derecha arriba, ascendente, mano derecha. Se cruzó a fondo, metió a la izquierda, metió a la derecha. Responde a pasa con mucha valentía. Zurda arriba de Chacón, otra izquierda arriba de Chacón. Lo movió a pasa. Quedó mirando las luces, hay sangre en el rostro de Apasa. Esquiva bien Chacón. Mentalmente tiene el dominio de la pelea. El hijo de Chispita. El rayo mendocino. Lo domina. 36. Paso atrás, izquierda arriba. Izquierda al medio. Izquierda en cross de Chacón. Chispita, además de ser dos veces retador mundialista, ha sido campeón argentino de la categoría Super Gallo. Un buen round. Qué lindo cross de izquierda de Chacón. Ahora la zurda, ahora la derecha al cuerpo y ahora la derecha arriba. Lo movió a pasa que igual insiste en la réplica que mete la derecha a fondo. Se prende Chacón en el toma y dame. Llegó a pasa con una derecha, llegó Chacón con otra derecha. Se prendió a pasa. Esquivó Chacón, rincones. Cuarto round. Que aún contragolpeando y apoyado contra el encordado, ha sido más que un valiente y muy buen boxeador, que también es el catamarqueño Pasa. El gran Yoyo Maldonado en Luján, el gran Turco Nú por Mercedes. Somos boxeo de primera, arranca la vuelta 4. Bien. Pantalón negro para Chacón, pantalón celeste y blanco para Pasa. Chacón tiene en su rincón a Armando Andrada, el colaborador directo de Pablo. ¿Me quiere recordar la tarjeta, González? 30-27 para el rayo Chacón. Los tres rounds vio ganar Marcelo González al hombre de pantalón negro. Muy bueno. Y en la época del medio punto tampoco lo hubiera usado, Martín. Parece que ganó clarito Chacón las tres vueltas. Pero atención, un punto a tener en cuenta. Los jueces son catamarqueños. Hay sangre en el rostro de Apasa. No quiere dejar duda Chacón. No de golpe, Chacón, no te parece de que golpe. El Renko le dijo, mirá que la ganás, pero sos visitante. Qué buena mano. Y hay una multitud en el frame a Martos Kiu. Arriba Chacón. Cross de derecha. Primero a la cabeza, después cross al izquierda. Pecho. Responde a Pasa. Excelente. Que tiene corazón, ¿eh? Lo notable es que Chacón es preciso, genial, tanto de zurdo como de diestro. Sí, y tanto para atacar como para defender. Domina el combate. Buen esquive. ¡Alto! Quite allá, chico. Buena réplica. Doctor, venga, por favor. Médico. Señores. Diestro, zurdo, anda bien igual. Claro. Llega el doctor. Muy bien. ¿Qué es ahí, hermano? Y loco, le digo, mirá. Mirá, parece que sigue la pelea, loco. Dale. Dale, Pablo. Ajá. A boxear. Cuarta vuelta, 1.15. Para el cierre. Buena se levanta guardia. Catamarca como para envalentonarlo al pibe Apasa, que ya tuvo el control del médico. Buen round. Esta gente que viene a ver a los hermanos Corso. Excelente, Apple. Después de esta pelea, pelea Gabriel con Walter Castillo. Se afronta la ragaza. Luego estaremos con el fondo de la noche, el del Pac-Man Corso. Gancho y Facundo derecha. Galobar. Sigue siendo más preciso, justo. Luciano Chacón. Un tiempista del ring. Claro, porque ha manejado el ritmo de la pelea. Yendo, defendiendo. Eso. Aparte ha hecho una pelea como para destruir psicológicamente a Pasa, que se mantiene por la localía, porque también es bueno, tiene ganas. Está reapareciendo, eso hay que tenerlo en cuenta también. Por dentro tira Chacón. Lo hace fallar con la izquierda abierta. Pasa. Que mete el ascendente de mano derecha.
Buena demostración de boxeo en la noche de Catamarca, en el arranque de la jornada. Está llegando con todo lo que tira, Chacón. Qué lindo horario este. Viernes a las 22. Hay que cerrarlo para siempre. Derecha arriba de Chacón. Con la sobremesa. Derecha arriba de la casa, señoras y señores. Final del boxeo. Linda, linda la pelea y la noche. Chacona pasa en esto que tiene el boxeo. Se pueden dar de lo lindo y después un abrazo de hermanos, de compañeros, de buenos rivales. Muy bien, y antes del fallo vale la pena repasar lo mejor de la pelea entre Luciano Chacón y Alexis Apaza. El mendocino de pantalón oscuro comenzó dominando tanto en la contra como en el ataque sostenido la primera vuelta. En el segundo llegó tal vez el momento del combate cuando Apaza quedó conmovido por esa derecha del púgil de las Heras. Por juventud, entrenamiento, ganas, sobrevivió y siguió presentando batalla, pero siempre dominado por un lacerino. Oye, adelante, Juan. Que controló. Venga, señor. A veces con menor ritmo, a veces con mayor ritmo, los tiempos de este combate muy lindo con el que abrimos la noche de boxeo a estadio lleno en el Fray Mamerto Esquí. Ese es el cierre. Apaza se brindó hasta el final. El saludo. Y ahora, Martín, esperamos la decisión. Sin más preámbulos, esta es la definición. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Ramón Agüero. 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Ronald Varela, 40 puntos, 36 puntos. Tarjeta del señor Jorge Delgado, 38 puntos, 38 puntos. Ganador por puntos en fallo mayoritario de los jueces de Mendoza, Luciano Chacón. Ganó Chacón nomás con esa perlita, un juez vio empate. Bueno, ya está la ambulancia, lo vino a buscar. Vamos a controlar a ver si se encuentra bien. Ganó de pe a pa, como la tarjeta de González, el mendocino Chacón. Sí, un juez lo vio perder un round, el otro el empate, bueno, ya lo calificó Martín Perazo. Lo cierto es que se hizo justicia al fin y al cabo. Y la victoria número 2 en el campo profesional es para este hombre, Luciano Abel Chacón. Linda presentación en Catamarca.